Hola, muy buenas noches. Soy la doctora Tzi Ramírez Negrín y el día de hoy en Educacomego tenemos un invitado de lujísimo, el doctor Armando Montaño. El doctor Armando Montaño es un experto en todo lo que son cuestiones de menopausia y sobre todo en osteoporosis. Entonces realmente tenemos un súper invitado que hoy nos viene a platicar de un tema que realmente mucha gente no cree que sea frecuente, pero tristemente es mucho más frecuente de lo que nosotros esperamos o nos gustaría. Entonces, muchas gracias, doctor Armando, por estar el día de hoy con nosotros. Es un placer para nosotros en Educacomego tenerte. No, al contrario, doctora Negrín, por su gentil invitación y a nuestro colegio por tomarme en consideración y compartir este tema con ustedes. Fantástico, muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues, antes de que entremos un poquito más de lleno en el tema, me gustaría preguntarte, ¿qué es osteoporosis? ¿A qué nos referimos cuando de repente alguien saca el tema o escuchamos, oye, fíjate que tengo osteoporosis? ¿A qué se refieren con osteoporosis? Bueno, la osteoporosis es una enfermedad. A diferencia de lo que ocurre con la menopausia, que es una condición fisiológica que se da como parte del proceso de envejecimiento, la osteoporosis no. La osteoporosis es una enfermedad que está caracterizada por una disminución en la densidad mineral del hueso y el incremento en el riesgo de las fracturas. La fractura no solamente se va a dar por esta pérdida en la densidad ósea, en la resistencia y en la calidad del hueso, sino se da como consecuencia de las caídas. A diferencia de lo que ocurre con una fractura traumática por esquiar o por caerse de una escalera, la fractura osteoporótica es una fractura de fragilidad. Se da por caerse de la altura, por ejemplo, o el hacer un esfuerzo. Hay gente que se fractura al pasar un bache, un tope, ¿sí?, por estornudar, o a veces se pueden fracturar la cadera simple y sencillamente por falsearse, no es necesariamente por darse un golpe. Y esto es porque el hueso ha perdido su resistencia, ¿sí?, ha perdido su calidad, y esto predispone sobre todo a la fractura. Perfecto, pues qué buena explicación. Entonces, ¿es posible que una persona que tenga osteoporosis, por hacer un movimiento simple y común, como por ejemplo voltearse o de repente casi me resbalo, se pueda fracturar? No te escuché, se te cortó cuando me hiciste la pregunta. Una disculpa. Que entonces, ¿es posible que de repente una persona, por hacer un movimiento común y corriente, se pueda fracturar? Así es. Cuando hay osteoporosis, sobre todo osteoporosis severa, el riesgo de fracturarse es por fragilidad, y así se llama. La fractura osteoporótica es una fractura por fragilidad. A veces las personas piensan que pues todo mundo si se cae se fractura, pero no es lo mismo fracturarse por estar esquiando, ¿sí?, o por estar practicando un deporte, a fracturarse por caerse de su altura al salir del baño, al levantarse, al resbalarse saliendo del estacionamiento, o fracturas así con trauma mínimo. Ok, perfecto. Pues fue una excelente explicación. Ahora, cuando dicen que alguien tiene osteoporosis, ¿hay una manera de prevenir que a alguien le dé osteoporosis? Porque algo que comentabas era la cuestión de que la osteoporosis no es natural, es una enfermedad. Entonces, ¿hay manera de prevenir la osteoporosis? Sí. La osteoporosis que es más frecuente es la osteoporosis posmenopáusica, la que se da en las mujeres después de que dejaron de producir hormonas, ¿sí? La osteoporosis también la pueden padecer los hombres. Y el proceso de mayor pérdida ósea es en la edad adulta, es decir, en las mujeres después de la menopausia y en los adultos mayores, tanto en hombres como en mujeres, ¿sí?, como parte del envejecimiento. Pero para que nosotros reduzcamos este riesgo a fracturarnos, va a depender de cuánta masa ósea acumulemos a lo largo de nuestra vida. Y en el caso de las mujeres y también de los hombres,
el pico de masa ósea, la mayor cantidad de masa ósea, se da entre los 35 y los 40 años. Y esto depende del estilo de vida de la persona, que tiene que ver con la ingesta que tenga de calcio en la dieta, la exposición a la luz solar para que tenga una adecuada síntesis de vitamina D, ¿sí? La actividad física contra resistencia. Y esto es un acumulado que se da desde la infancia. Un problema que tenemos en nuestro país es que no tenemos en las escuelas públicas una práctica de deporte. Es decir, nos ponen tablas gimnásticas. Eso pues no es deporte para los niños. Si los niños tienen que hacer deportes de alto, es decir, bajo entrenamiento, de preferencia al aire libre para que tengan exposición solar y tener una adecuada ingesta de calcio en la dieta para que alcancen esta masa ósea a los 35 años. Si esto no se da, pues entonces cuando las mujeres llegan a la menopausia, pues ya llegan con pocos ahorros óseos, ¿verdad? O sea, no ahorraron, no guardaron hueso. Y esta pérdida de hueso, pues hace que cuando faltan las hormonas, tiene una pérdida acelerada y se incrementa el riesgo de fracturarse. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué recomendación le darías a la gente joven con la que estamos o la que está conectada ahorita? ¿Qué les dirías? Bueno, en primer lugar, que tienen que comer bien, ¿verdad? Entonces, tienen que garantizar una adecuada ingesta en la dieta. Y comer bien es comer de todo. Carne, verduras, fruta, lácteos, ¿sí? Porque esto nos va a dar los nutrientes necesarios. Se requiere también adecuados músculos para que traccionen sobre el hueso. Si no hay una adecuada ingesta de proteínas, pues no va a haber una adecuada tracción, ¿sí? Las fuentes de calcio son principalmente los lácteos. Y ahorita hay una creencia de que la leche es un sustituto, la leche de almendras es un sustituto de la leche de vaca, lo cual es una mentira. Para empezar, la llamada leche de almendras no es leche de almendras, es una bebida con almendras. Para que uno ingiera el gramo y medio de calcio que requerimos en la dieta, es el equivalente a 2 tazas de almendras, ¿sí? Nadie en su sano juicio se come 2 tazas de almendras diariamente. Entonces, ese tipo de dietas no se puede, no son garantía de mantener una adecuada masa ósea. Apenas salió un estudio hace un par de meses en el cual se vio que las personas veganas tienen 3 veces más riesgo de fracturarse de todas las regiones, fracturas de cadera, fracturas vertebrales y fracturas no vertebrales. Y es porque tienen una inadecuada ingesta de nutrientes, tanto de proteínas de alto valor biológico como ingesta de calcio, puesto que no toman tampoco lácteos. Entonces, ahí son muy deficitarios, ¿no? Por lo cual, pues tenemos que insistirle en nuestros hijos, en las mujeres jóvenes, que no pueden sustituir a ese tipo de alimentos con este tipo de recomendaciones de alimentos, entre comillas, naturales, ¿no? O sea, porque son de origen vegetal, pues no son particularmente mejores que la dieta tradicional que hemos tenido, ¿no? Claro. No, claro. Y en materia del ejercicio, ¿qué recomendarías? ¿Qué tipo de ejercicios o qué puede hacer un joven que apenas está creando esta masa ósea? ¿Cómo qué tipo de ejercicios? Por ejemplo, las mujeres que nos estén escuchando y que tengan hijos jóvenes tienen que hacer deporte de verdad, ¿verdad? Ejercicio de preferencia de competencia. Y puede ser fútbol, básquetbol, todos estos equipos de grupo y que estén bajo entrenamiento. Atletismo, correr, saltar, salto de jabalina, lanzamiento de bala, todos los ejercicios de pista y campo de tipo atlético son muy importantes. Todos los ejercicios de resistencia, ligas, pesas, mancuernillas, trotar y correr, todos esos estimulan al hueso a que se esté renovando y a que se esté fortaleciendo. Perfecto. Y ya, por ejemplo, una mujer que ya tiene osteoporosis
o que ya está en la posmenopausia y le dicen que tiene un problema de osteoporosis, ¿qué recomendaciones le darías a ella en cuanto a alimentación y en cuanto a ejercicio? Ok. La alimentación tienen que garantizar una adecuada ingesta de calcio y una adecuada ingesta de vitamina D. Existen aplicaciones que son de libre acceso en el cual uno puede ver si ingiere suficiente calcio en la dieta. Una manera de hacerlo de manera fácil es una porción de lácteos en cada uno de los alimentos, ¿verdad? Y una ración es el equivalente a un vaso de yogur, una porción de queso, ¿sí? En el desayuno, en la comida y en la cena. También se puede sustituir algunos días con la ingesta, por ejemplo, de almendras. Y otras fuentes de calcio son la chía, el ajonjolí, el brócoli, apio, sardinas, charales. Todos esos son alimentos ricos en calcio. La vitamina D es exponerse durante 30 minutos a media mañana y a media tarde para que no se inflame la piel. Si se asolean al mediodía, lo único que van a hacer es tener eritema, es decir, se van a quemar. O sea, tiene que haber una longitud de onda y es el sol de media mañana y el sol de media tarde, que es el que estimula a la síntesis de vitamina D en la piel. Una superficie equivalente a la espalda todos los días. En la vida real, la mayoría de las mujeres posmenopáusicas pues no hacen eso. Y entonces tienen que tomar vitamina D. La vitamina D es muy confiable, muy segura. Se pueden tomar 1,000 unidades diarias de vitamina D. Y con eso se garantiza cubrir los requerimientos de una persona. Se pueden tomar 1,000 unidades diarias, ¿sí? O se pueden tomar 100,000 unidades mensuales, lo que se le facilite más a la paciente. Ok, perfecto. Bueno, pues excelentes tips. Ahora vamos un poquito con el diagnóstico. ¿Cómo puede alguien saber si tiene osteoporosis? El estándar de oro hasta el día de hoy es la densitometría ósea. La densitometría ósea sigue siendo el estudio que nos dice qué densidad mineral ósea tiene una persona. Y en base al resultado podemos saber si tiene una masa ósea normal, tiene una baja masa ósea, que es osteopenia, o tiene osteoporosis. Desafortunadamente hay muy pocos densitómetros en el país, sobre todo a nivel de la medicina institucional. En la medicina privada sí hay muchos más sitios en los cuales se pueden hacer el estudio y es la única manera de establecer el diagnóstico de certeza de si alguien tiene o no densidad mineral ósea, ¿sí? Ahora, uno lo puede sospechar en el estudio clínico, ¿no? ¿Quiénes van a tener osteoporosis? ¿Quién tuvo trastornos alimentarios, no? La gente que tuvo anorexia, que tuvo bulimia, o que son demasiado delgados, porque la delgadez extrema es otro factor de tener una baja masa ósea. Además de esto, pues los hábitos de vida, las sedentarias irreconciliables que nunca han hecho deporte, pues tienen más posibilidades de tener osteoporosis. Aquellas personas que, como ya mencionamos, no tienen una adecuada ingesta de proteínas y que no tienen también una adecuada ingesta de calcio. Entonces, son factores de riesgo. Hay algunas enfermedades que también aceleran la pérdida ósea, como son las pacientes que tienen artritis reumatoide, que tienen lupus, que toman corticoides, ¿sí? Que toman antiinflamatorios. Ellas también tienen mayores factores de riesgo de tener osteoporosis. Y son a quienes se les debe de hacer siempre este estudio que se llama densitometría y también a las mujeres posmenopáusicas, que son también las que tienen riesgo, ¿no? Y así es como se establece el diagnóstico. Ok, perfecto. ¿Y hay alguna edad que tú recomendarías que todas las mujeres o solamente con factores de riesgo buscar una osteoporosis? Pues hay un criterio que es que si tienen las posibilidades de hacerse densitometría todas las mujeres mayores de 50 años, se la hagan. Porque hay pacientes que no tienen factores de riesgo, que llevan una vida saludable, pero igual tienen un trastorno
por ejemplo, en los receptores de la vitamina D, y eso no les afectó su masa ósea porque no absorbieron adecuadamente el calcio nunca, a pesar de tener buenos hábitos. Y ahí es donde vemos a la paciente activa, que hace ejercicio, juega tenis y tiene una muy baja masa ósea. Y también tenemos otras pacientes que tienen todo en contra, fuman, toman, son sedentarias, pero les heredaron una buena estructura ósea. Hay que tomar en consideración el diámetro de los huesos. ¿Por qué las pacientes delgaditas tienen más riesgo? Pues deben de pensar en un palo de madera de diámetro pequeño, es más fácil de partirlo que un palo mucho más grueso. Entonces, la gente que es corpulenta tiene seguramente menos riesgo de fracturarse al caerse que las personas que son muy delgadas, ¿sí? Y entonces, en base a eso, uno va seleccionando a qué paciente hay que hacerle una densidad mineral ósea y a qué paciente no hay que hacerle, ¿no? Ok. Y digamos que si en la densitometría el paciente ve o el médico le dice, ¿sabes qué? Si tienes una baja densidad ósea o una osteoporosis, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Con quién tiene que acudir el paciente? Ok, con su médico tratante. Si la osteopenia y la osteoporosis la puede tratar cualquier médico, es decir, los médicos familiares, los médicos internistas, los endocrinos, los ginecos, etc. Una vez que se establece el diagnóstico, el siguiente paso que tenemos que tomar en cuenta es que es una enfermedad crónica que no se va a curar, no se cura como no se cura la diabetes ni la hipertensión, ¿sí? Son enfermedades que una vez que hace el diagnóstico requieren tratamiento y vigilancia de por vida. Entonces, el médico de cabecera, su médico tratante, sea un ginecólogo o un internista, es el que debe de identificar y el que debe dar el tratamiento, pero siempre con un horizonte de mediano y de largo plazo. No se trata de dar un tratamiento para que la densidad mineral ósea suba en 3 años, le suspendemos el tratamiento y la paciente va nuevamente a recaer, ¿sí? Entonces, los tratamientos tienen que ser prolongados durante mucho tiempo. Ok, perfecto. Y ahorita sacaste un concepto del que no hemos tocado, osteopenia. A veces en el reporte de densitometría dice que tienen osteopenia. Entonces, ¿qué es la osteopenia? La osteopenia es el estado intermedio entre la masa ósea normal y la osteoporosis. O sea, porque la osteoporosis, una paciente no se levanta osteoporótica de un día para otro, es un proceso que se va a dar a lo largo de muchos años. Entonces, se considera osteoporosis cuando están entre menos 1 y menos 2.5 desviaciones estándar en el reporte de la densitometría. Pero no solamente el valor tanto de osteoporosis como de osteoporosis de densitometría es el único valor a tomar en cuenta. El médico tratante tiene que utilizar un cuestionario que se llama FRAX, que es de acceso libre y gratuito en internet, y entonces uno pone los datos de la paciente, le preguntan la edad, si sus papás tuvieron osteoporosis, si fuman, si tienen artritis reumatoide o no, si beben alcohol, si tienen antecedentes de fractura y el reporte de la densidad mineral ósea. Y entonces hacen un cálculo y dicen si tiene o no riesgo de fracturarse en los siguientes 10 años. ¿Sí? Si ese estudio reporta un alto o mediano riesgo de fractura, es donde se deben de dar tratamiento. Cuando el riesgo es bajo, pues nada más se tiene que estar vigilando a la paciente año con año o cada 2 años para ir viendo si está perdiendo masa ósea, porque puede ser que una mujer llegue con muy buenos huesos a los 50 años, pero a los 55 años tiene artritis reumatoide y entonces le tienen que dar tratamiento para la artritis reumatoide y entonces va a perder mayor cantidad de masa ósea, ¿sí? Y entonces para cuando llega a los 58, 60 años ya va a tener primero osteopenia y luego osteoporosis, ¿sí? Y entonces
se debe de intervenir dependiendo del momento en el que tenga factores de riesgo para fracturarse. Excelentes comentarios, doctor. Le iba a preguntar, cuando alguien le dicen que tiene osteopenia, cuando alguien le dicen que tiene osteopenia, ¿qué se tiene que hacer? Ok, lo primero es establecer el riesgo de fractura. ¿Sí? ¿Tiene o no tiene riesgo de fractura? Si tiene riesgo de fractura, pues lo primero es establecer medidas de estilo de vida, que esas son universales, tanto para las que tienen buena masa ósea, las que tienen osteopenia y las que tienen osteoporosis, que es ejercicio, dieta con proteínas, con suficiente calcio y suficiente vitamina D. Eso es para todas, con osteoporosis o sin osteoporosis. Las que ya tienen osteopenia, pues va a depender del riesgo de fractura. Si es un riesgo bajo, pues solamente con esas medidas, porque los tratamientos son costosos, ¿sí? Y son permanentes. Entonces, el iniciar un tratamiento antes de tiempo en una mujer joven de 53, 54 años, pues imagínate cuando tenga 65, cuando tenga 75 años, cuántos recursos se gastó ya en su tratamiento y realmente no vamos a ver la utilidad contra el riesgo-beneficio de estos tratamientos, ¿no? Claro. Y otra pregunta que nos hacen. ¿Las radiografías sirven para diagnóstico de osteoporosis? Las radiografías hacen un diagnóstico subjetivo del radiólogo. O sea, uno puede ver en las radiografías que una persona tiene una baja densidad ósea. Los ortopedistas que son muy expertos, ¿sí? Y que ven, pues todos son los que tratan las consecuencias de la osteoporosis, ellos con ver una radiografía o un radiólogo nos dicen que tiene una baja masa ósea, pero no nos pueden decir cuánto, ¿sí? Y tampoco nos orientan a un umbral de a partir de qué momento debemos de tratar a una paciente. Para eso tenemos que hacer densitometría y aplicar el cuestionario de Frax, para entonces sí individualizar a la paciente y ver a quién le vamos a dar tratamiento y a quién no. Ok, un excelente comentario, porque mucha gente cree que con una radiografía, perdón, que por una radiografía es suficiente y no. No, claro que no. Imagínate que le toman una radiografía de tórax porque se va a intervenir. Y entonces el radiólogo pone en su descripción y su diagnóstico que tiene una baja masa ósea o que tiene incluso datos sugestivos de osteoporosis. El mismo radiólogo va a recomendar que se haga una densitometría. Si alguien nada más con ese puro reporte va a tratar a una persona el resto de su vida con tratamiento, pues es algo completamente incorrecto, porque no van a tomar el tratamiento unos días, unas semanas, un par de meses, son tratamientos de muchos años, ¿sí? Entonces, para que uno vea incluso el efecto de los tratamientos, son después de un año o hasta dos años de estarlo tomando, que se tienen que hacer una nueva densidad mineral ósea. ¿Ok? Preguntan otra cosa. ¿Cada cuándo hay que hacer la densitometría si sale normal? Si sale normal, después de dos años. O sea, no hay que hacerla tanto. Nosotros no podemos ver cambios significativos en la densidad mineral ósea antes de un año. O sea, en ninguna circunstancia se debe hacer antes, porque uno no va a ver cambios. Después de uno o dos años, ya puede ver si el paciente ha conservado su masa ósea. Es decir, cuando damos un tratamiento, el primer objetivo es que deje de perder hueso. Y el siguiente objetivo es que gane masa ósea. ¿Sí? Entonces, uno lo va a ver después de un año o dos años de estarlo haciendo. Si es una persona saludable, no ha cambiado su estilo de vida, pues puede ser hasta un poco más de tiempo, ¿verdad?
porque la paciente no fuma, hace ejercicio al aire libre, juega tenis, come lácteos, tiene una adecuada ingesta de proteínas. Seguramente en un par de años el resultado de la densidad mineral ósea va a ser la misma. Pero si se agrega un factor de riesgo, pues entonces ella sí puede perder masa ósea por cualquier otro factor, ¿no? Otra pregunta que nos dicen es, ¿hasta qué edad hay que estar estudiando o buscando la osteoporosis y hasta qué edad se trata? Se estudia hasta el fin de los tiempos, porque el mayor riesgo de fractura es envejecer, porque se empiezan a agregar otros factores que van a producir una cosa que se llama dismovilidad. Y conforme envejecemos, perdemos masa ósea, perdemos masa muscular, que se llama sarcopenia, y empezamos a tener enfermedades articulares, enfermedad articular degenerativa, ¿sí? Estos tres factores hacen que las personas ya no se muevan bien. Y se agregan comorbilidades, son hipertensas, tienen trastornos de ansiedad, padecen insomnio. ¿Sí? Se les empiezan a agregar otra serie de medicamentos que incrementan el riesgo de caerse y de fracturarse, ¿sí? Además de la pérdida ósea por envejecer, que vamos a tener todos, hombres y mujeres. No solamente va a ser por la pérdida de hormonas en las mujeres, es decir, también los hombres tenemos osteoporosis, generalmente una etapa más tardía, porque también la reducción de hormonas en los hombres no es tan abrupta como en las mujeres, pero que se va a ir presentando a lo largo del tiempo. Si después de los 80 años, las posibilidades de que todos tengamos baja masa ósea es mucho mayor que cuando tenemos 50 o 60 años de edad. Perfecto. Y nos preguntan también que si ejercicios como yoga, pilates, tai chi, que ahorita están como tan de moda, si pueden ayudar a prevenir la osteoporosis. Sí, todos esos ejercicios ayudan. Y lo ideal sería hacerlos al aire libre para tener exposición a la luz solar, ¿verdad? Todos los ejercicios son buenos, incluyendo la natación. Que la natación, como se está en el agua, pues no hay tanta resistencia y no estimula tanto al hueso, pero tiene un efecto benéfico a nivel articular y a nivel cardiovascular. Entonces las personas tienen una mayor respuesta a las caídas, ¿sí? Tienen mejores reflejos, tienen una mejor movilidad, ¿sí? Y esto también evita el que se caigan y por lo tanto que se fracturen. Perfecto. Pues bueno, doctor Montaño, muchísimas gracias. Sé que esto fue muy breve, pero pues ahora sí que su tiempo es muy valioso y le agradecemos en verdad que el día de hoy haya estado con nosotros y que nos haya compartido tanta buena información. Y pues si les diera una última recomendación a la gente que nos está viendo aquí, que es gente joven, pero que quizás tienen mamás más grandes o que ellas están en momento para prevenir o tratar la osteoporosis, ¿qué recomendación o cuál sería la última recomendación, el último mensaje para ellos? Pues que la prevención de la osteoporosis es a lo largo de la vida. Se da desde que se embarazan las mujeres. Tienen que tener un adecuado aporte de calcio, vitamina D, checar sus niveles de vitamina D a nivel sérico. Idealmente deben de lactar a sus hijos y mientras lacten, pues deben de estar siendo suplementadas con calcio, principalmente de la dieta, con lácteos, almendras, todo esto que platicamos, y si es necesario, complementar con calcio. Los niños ingiriendo lácteos, no sustitutos de lácteos que no son lácteos como las almendras, ¿verdad? ¿Sí? Los niños tienen que tener actividad física al aire libre. Estas conductas de estar todo el día confinados, moviendo los pulgares ante un monitor de televisión, pues obviamente las consecuencias las vamos a ver en el futuro, porque estos niños ni saben andar en bicicleta, ni andar en patines, ni brincan la cuerda, ni juegan avioncitos, ni hacen todo ese tipo de actividad que es normal en un niño. Los jóvenes y los adolescentes y los adultos jóvenes tienen que hacer ejercicio de verdad, ¿sí? Tienen que hacer o CrossFit o tienen que hacer pesas
o tienen que hacer bicicleta, etcétera. Y los adultos, ¿sí? Tanto el adulto medio, de mediana edad, como el adulto mayor, tienen que seguir conservando este tipo de actividad física acorde a su edad. Es decir, la yoga que hace una jovencita de 30 años no puede ser la misma yoga que hace una mujer de 60 años y mucho menos una señora de 80 años. Es decir, el ejercicio tiene que ser adecuado para ese tipo de personas, ¿no? Porque si no, pueden ser contraproducentes. Y entonces, en función a esto, más una adecuada dieta, pues son las dos cosas que nos van a mantener la salud ósea y la salud cardiovascular. Muchísimas gracias, doctor Montaño. Pues muchas gracias a todos ustedes en casa de estar viendo. Muchas gracias al grupo de Comego, al doctor Ranferi que nos da este espacio y gracias a todo el equipo que se encuentra detrás de estas grabaciones. Les agradezco mucho. Gracias, doctor Montaño. Y nos vemos en 2 semanas para platicar otra vez de un tema muy interesante en Educa Comego. Muchas gracias. Muy bien.